Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Hello, how are you today? Fine, thanks. Fine, great. Yeah. Okay, it's nice to have you here. Thank you for being punctual. I know you've been punctual. Okay, so let's start. Well, my name is Flor Guerrero for everyone. I wrote to your WhatsApp group a few days ago. So I'm going to be your teacher. I'm going to be the facilitator for this group. You are in the basic one. And first of all, I want to tell you some little details and aspects to consider in order to develop these classes. So let's begin. I'm going to share a presentation with you. So as I told you before, right? My name is Flor Guerrero. I work at Inglés Corporativo, which is the provider for your English classes. Okay. Esta es la academia para la que trabajo. Se llama Inglés Corporativo. Es el proveedor de sus clases con INSAFOR. Okay. Antes de comenzar el módulo, creo que todos son nuevos por acá, ¿verdad? Estamos en principiante 1. No sé si ya habían tomado clases en línea antes. Yes, no. No. Okay. Don't be afraid. As I told you before, my name is Flor Guerrero. And well, we have general information here. I'm going to say it in Spanish to be clear on this. About the schedule, acerca del horario, schedule. ¿Qué horario es nuestra clase? Nuestra clase será siempre en este horario de 8 a 9 de la noche, de lunes a jueves. Viernes no tendremos clases. Okay. About students' participation and facilitators' role in activities. Estas clases son solo una hora, ¿verdad? Una hora de lunes a jueves. Es un beneficio que ustedes tienen con Inglés Corporativo. Hay muchas plataformas que ofrecen clases en línea, pero solo les dan la plataforma. No hay un facilitador. Entonces, ¿para qué sirve esta clase? Lo ideal es de que ustedes revisen antes de la clase la plataforma, revisen el tema y si tienen alguna duda sobre el tema, las resolvemos acá. Practicamos y ampliamos un poco más sobre el tema. No sé si alguien ya vio qué es lo que tenemos para hoy. No. No, no han revisado la plataforma. ¿Nadie? Se trata sobre presentarse a uno mismo. Ajá, how to introduce yourself. Eso es lo que vamos a estar haciendo, cómo presentarse a uno mismo, saludos, etc. ¿Pudieron ver algunos ejercicios? Si tienen alguna pregunta de algún ejercicio o sobre el tema en específico, la pueden hacer en este espacio. También vamos a, basados en los temas de la plataforma, nosotros los ampliamos. Traemos más ejercicios, los practicamos. Otra ventaja de que usted participe en las clases es de que puede practicar. Ya les voy a explicar cómo. Su participación es muy importante. Por favor, no estén solo ahí calladitos o encienden la computadora, apagan la cámara y se van a ver las noticias, ¿no? La idea es de que usted participe. ¿Para qué me sirve a mí que usted me participe? Porque así lo puedo escuchar. Podemos corregir, podemos fortalecer pronunciación. Podemos ver en qué necesitan retroalimentación. Por eso es muy importante que participen. ¿Okay? No está permitido que se vayan a estar haciendo chistes. No ese es el objetivo, ¿verdad? Burlarnos de nadie. No, estamos aprendiendo. Y para eso es, la pena se les tiene que quitar.
tienen que participar, que no les dé pena, estamos aprendiendo, porque si usted por pena no participa, entonces usted mismo se está limitando, ¿ok? Hay actividades que yo voy a poner extra en la clase que no están en la plataforma, no son obligación suya, es desarrollar la plataforma, los ejercicios que están ahí, eso sí es obligación para poder seguir participando en los siguientes módulos. La plataforma tiene 5 secciones por módulo, digamos que son 5 unidades. Nosotros tenemos 4 semanas de clase. En la primera semana vamos a desarrollar la sección 1 y vamos a empezar parte de la sección 2. Por semana vamos a ver una sección y un poquito más de la que sigue para cubrir las 5 secciones en las 4 semanas. Al final de la sección 3 hay un examen que se llama Midterm Exam, que esa es la evaluación de medio módulo, y al final hay una que es Final Exam, ese es el examen final. Usted puede ir avanzando en los contenidos de la plataforma a como usted se sienta cómodo. Si de repente no entiende el ejercicio o lo que... No se preocupen, no lo haga. Puede preguntar, puede esperar que veamos ese tema para que usted desarrolle el ejercicio. Si usted se puede adelantar, puede hacerlo, no hay ningún problema. La plataforma le funciona 24/7. A la hora que usted quiera practicarlo, lo puede hacer. Si de repente un ejercicio le salió mal, la respuesta estaba mal, usted puede repetir el ejercicio. Okay. Si la primera vez se sacó 8 y usted dice, ah, pero aquí voy a corregir porque me equivoqué y no era así, yo quiero tener 10, usted puede repetir el ejercicio hasta sacarse 10 y la plataforma le va a registrar la última nota que usted tuvo. No sé si hay preguntas hasta acá. Por el momento no. No, ok. Algunos lo hacen desde su celular, las clases en vivo. Lo que se recomienda es que descarguen la aplicación de inglés corporativo. Creo que les hablaron de esto en la reunión que tuvieron con el señor Sáenz. ¿Cómo descargar la app? Son dos diferentes formas de hacerlo, dependiendo si usted tiene Android o iOS. Si tienen algún problema con la base de datos, la plataforma, ustedes pueden escribir al chat de inglés corporativo o pueden comunicarse con Davis para que les ayude. Con esto hay que tener en cuenta que la plataforma a veces no nos reconoce el ejercicio de una manera porque no le pusimos punto. Entonces hay que tener paciencia cuando estén desarrollando los ejercicios porque de repente la respuesta puede estar bien, pero si usted al final le puso un punto, a veces la plataforma no reconoce el punto y le toma la respuesta como mala. Entonces usted tiene que probar borrándole el punto. A veces, aunque sea una pregunta, pero si usted le pone el signo de interrogación, la toma mala, quítele el signo. A veces es una letra mayúscula, un espacio de más, lo que hace que la plataforma le tome la respuesta como mala, aunque esté buena. So, hay que tener paciencia y si este es el caso, ustedes pueden escribir al grupo de WhatsApp o lo pueden hacer directamente a mi chat. Si no quieren escribir en el grupo, escríbanme a mí para poder ayudarles. Acerca de cómo vestirse, estas clases son como una clase normal. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, pónganse camisa, una blusa, porque de repente hay gente que está tomando la clase sin camisa. Y estas clases son, se transmiten en vivo y también luego las subimos a un canal de YouTube. Entonces ahí medio El Salvador le va a ver ahí, ¿verdad? Entonces el recato, ¿verdad? Una camisita o algo, aunque sea solo para el ratito de la clase. Sabemos que hace calor, pero hay que ponerse la camisita. El grupo de WhatsApp es para propósito académico. No podemos estar mandando memes o cadenas, ¿verdad? Cualquier pregunta relacionada con la clase, para eso es el grupo.
y para apoyarse también. De repente nosotros no, por alguna u otra razón, el facilitador no contesta, pero algún otro compañero del grupo le puede ayudar. Ah, no, es que ahí pusiste una mayúscula o ahí el ejercicio requiere que escribas con short form o contractado. Entonces ustedes mismos se pueden ayudar en el grupo de WhatsApp. Para eso es creado. Hay que buscar un espacio apropiado para la clase. Un lugar donde no haya mucho ruido. Sabemos que las casas acá en El Salvador son pequeñas. A veces hay ruido externo que no podemos controlar. Pero en la medida de lo posible usted puede hablar con su familia y decirle, ok, mamá, papá, al esposo, a la esposa, voy a estar en clases de 8 a 9. ¿Ok? Entonces para que a esa hora no lleguen de repente, mira dónde dejaste las tortillas. Mira ahí los frijoles que dijiste, los metiste a la refri. Y usted en clase, ¿verdad? Porque eso nos distrae. Entonces pedirle a la familia que por lo menos a esta hora, ¿verdad? Lo dejen ahí tranquilito, en paz. A veces no podemos controlar el ruido porque de repente es la mascota del vecino que se descontrola a ladrar o pasa la coaster acelerando por ahí y se escucha en la clase. Entonces, para eso usted tiene un micrófono. Usted lo puede mantener en silencio y si usted quiere participar, usted mismo puede habilitar el micrófono para hablar y que le escuchemos. Es necesario que busquen, que tengan a la mano un cuaderno, un lápiz para que tomen notas de la clase. Supongo que ya lo tienen por ahí listo, ¿verdad? Su cuaderno y su lápiz. Es muy importante porque de repente toman notas, de repente hacemos ejercicios para lo que necesitamos escribir, etc. No sé si hay preguntas hasta acá. Perdón, yo entré ya a pasar las 8, va. Okay. No sé, cuando me recuerdo que va de 8 a 9, no sé si pasó lista o algo así por el estilo. Sí, sí, la clase es de 8 a 9 y ahorita las instrucciones que estamos dando son sobre el funcionamiento de la plataforma y de las clases. Ya okay, vamos gracias. A entrar al tema en sí. Ok. Para las herramientas que tenemos con Zoom, yo creo que ya la del micrófono ya la encontraron porque veo que ya muchos tienen su micrófono en silencio. Cuando ustedes quieran participar, son ahorita tengo 26 personas, ¿ok? Lo que usted puede hacer, porque de repente uno empieza a hablar y habla y habla, y de repente usted quiere hacer una pregunta, entonces hay una herramienta por ahí que se llama levantar la mano. Si usted tiene su computadora en español, es levantar la mano o si no sale raise hand. Entonces a mí me parece una notificación en la pantalla. A mí me aparece donde dice participants, donde están los participantes, y dice raise hand o levantar la mano. Vladimir tiene una reacción. Esa solo veo si yo estoy viendo la pantalla en su... no, eso es una manita azul y a mí me indica la pantalla que usted quiere decir algo. Si no le aparece donde está, no, esa es reacción, Víctor, es... participantes, o si no les aparece donde hay tres puntitos y dice más, o si no dice more, si lo tiene en inglés. Ok, Fernando ya la encontró. A ver, Damaris, Alexis, el señor Bonilla o señora, Cristelli, ya, Roger, ajá, Claudia, Giselle, Alma, Ok. Aquí ya varios compañeros la encontraron. Entonces, si ustedes ven, aquí me aparece una lista de todos los que han levantado la mano. Damaris, Alexis, apellido Bonilla, Cristelli, Claudia, Cindy, Giselle, Daisy. Ok. Víctor. Ajá, Víctor Martínez ya la encontró. Ok, esa manita es la que a mí me aparece acá. En caso que usted quiera preguntar algo o quiera participar, puede levantar esa manita
y ya yo le cedo la palabra para que usted hable o participe o la escuchemos. Ok, esa es una. La otra, la del micrófono, ya les dije, ustedes lo pueden activar o desactivar ustedes mismos, igual a cámara. Hay otra opción que tenemos acá que son breakout rooms, que yo lo voy a poner en grupo a que ustedes practiquen. Uh-huh. Esa creo que la vamos a hacer, sí, la podemos hacer ahora. Son las diferentes herramientas con las que contamos para desarrollar nuestra clase. Ok. Questions so far? No questions? En la versión de PC no encuentro la manita. Dice, le puede aparecer donde dice participantes, pero Vladimir, yo creo que ya la encontró, Vladimir. Sí, bueno, ya la encontré. Ok, ok. Muy bien. Ok. Any other question? No questions? Ok, about the platform. Here I have the platform, you can see. Ok, good. Acá pueden ver, plataforma. Hay un ejercicio acá. Después que ustedes ven los videos, les aparece este que se llama Discussion Forum. Ahí usted puede participar, pero ese no es evaluado. Sí, lo podemos ver. Aquí hay alguien que ya publicó acá. Nosotros vemos estas publicaciones. Y esto nos ayuda para saber si están haciendo bien el trabajo o no. Es una herramienta más. Ok. 11 participantes levantaron la mano. Ok. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿O seguimos practicando con la manita? Ok. Now, so you see the videos here, el discussion forum es una práctica adicional, es bienvenido que ustedes lo hagan. Luego de que ustedes ven el video acá, aquí hay, estos que dicen knowledge check son calificables, ok. So usted se va aquí al ejercicio y empieza a completar. Este de los possessive adjectives, que es el tema que vamos a ver ahora, es parte del tema. Ahí usted va a ir completando, ¿ok? Cuando termina de responder, le da enviar. Eso es calificable. Todos estos que dicen knowledge check son calificables. Es obligación que usted lo haga. ¿Hay preguntas hasta acá? No questions. No question. Okay, good. So let's begin the class. We're going to start with the conversation that you have at the beginning. All right, here we have. Okay, this conversation is in the platform, so you can check it there and then you can practice. Remember that you can practice as many times as you want. You can play it once, twice. You can keep on practicing. Intonation is very important. So you see the topic, it's nice to meet you as section one. It's nice to meet you. Okay. Eso cuando usted dice, es un gusto conocerte. It's nice to meet you. Yeah. So that's what we're going to practice now. I'm going to play the conversation so you can listen pronunciation. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, that was the conversation. Do you have any question about vocabulary? ¿Alguna palabra por ahí que quieran saber el significado? Okay.
Ok, la palabra again, eso es de nuevo o nuevamente, una vez más. Eso le dice, I'm sorry, disculpa o lo siento. ¿Cuál es tu apellido de nuevo? Can you repeat? It's like again, una vez más. And here when it says too, means también. Nice to meet you too. Un gusto conocerte también, okay? Dice, nice to meet. Any other question about vocabulary? No questions. Okay, I'm going to play, then I'm going to pause, and you can repeat at home. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello. My name is Michael Oda. Okay, now you repeat at home. Hello. 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 My name. Hello. Hello. Hola. Hello. My name is. Hola. Okay, very good. Remember, name. Name. Close. Uh-huh. Name. My name is. Hi. My name is. Michael. My name is. Okay, very good. Say, hello, my name is Michael Oda. Hello. Hi, hello, my name is Jennifer Miller. Michael Oda. Hello, my name is Oda. Okay, now, hi, my name is Jennifer Miller. Hi, hi. My name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, Jennifer. All right. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Intonation is important. Hay que entonar como si de verdad le da gusto conocer a la persona. It's nice to meet you too. It's nice to meet you too. Excellent. There you go. It's nice to meet you too. It's nice to meet you. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? What's your last name again? Excellent. Wow. You're doing fine. Now, all the things. I'm sorry. What's your last name again? I'm sorry. What's your last name again? Perfect. There you go. It's Miller. Okay. Now we're going to do an exercise. Tengo 11 acá que han levantado la mano. Vamos a hacerlo, vamos a practicar en pareja, así como los estoy viendo acá con la manita levantada. Pero vamos a sustituir una información. Por ejemplo, acá yo diría, my name is Flor Guerrero. No voy a decir Michael Oda. ¿Está okay? Ok, vamos a empezar con Damaris y Alexis. Damaris puede empezar. Hello, my name is Damaris Díaz. My name is Alexis Artiga. It's nice to meet you, Alexis. Alexis, nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry,
what's your last name again? It's Alexis. No, last name. El apellido. Your last name. It's Artiga. Okay, excellent. Thank you so much. Now, Bonilla. Aquí tengo alguien de apellido Bonilla. And then Cindy. Mm-hmm. Hello, my name is Kevin Bonilla. Hi, my name is Cindy Alvarez. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Alvarez. Okay, perfect. You're doing excellent. Now let's listen to Giselle and Daisy. Hello, my name is Daisy. Hello, my name is Giselle Playtest. Nice to meet you. Okay, let's continue. Se escucha, perdón, se escucha interferencia. No logré escuchar bien. Sí, parece que hay interferencia y problemas con el internet probablemente. Vamos, voy a hacer mute all y Giselle, and estamos con... Okay, Giselle y Daisy, ¿pueden hacer unmute your microphone? Quiten el mute al microphone. Hello, my name is Daisy. Hi, my name is Giselle Pleites. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your name again? It's Pleites. Okay, excellent job. Very good. So, a veces hay problemas de internet conexión y hay que ser pacientes para escuchar muy bien. Okay, then we have Claudia and William. Hello, my name is Claudia Guerra. William. Hello. Tiene apagado el micrófono. Hi, my name is William Torres. It's nice to meet you, William. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what you like my game? It's William. It's William. Last name. Last name, William. Torres. Torres, ¿eh? Okay, it's Torres. Excellent job. Very good. Now, let's listen to Dale and Madison. Hello. Okay, Mateo and Madison. Hello, my name Hello, is my Alpha. Name is... Let's see, Mateo. ¿Quién de las dos? Ah, es que tengo Mateo. You can start. Empiece, okay. Y luego Madison. Hello, my name is Alpha. Díaz. Hi. Hi, my name is Madison Amaya. It's nice to meet you, Madison. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Amaya. Okay, excellent. Well done. Now let's continue with Vladimir Romero and Victor Martinez. Hello, my name is Vladimir Romero. Hi, my name is Victor Martinez. It's nice to meet you.
Victor. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Martin. Okay, excellent job. You did it great. It's Martinez. Good. Now, Ernesto and Cecia. Hello, my name is Cecia. Hi, my name is Ernesto Calles. It's nice to meet you, Ernesto. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Calles. Okay, excellent job. You did a very, very good job. Now I have Claudia and a volunteer to practice with Claudia. Okay, Ernesto. Hola. Claudia and Ernesto. Okay. Teacher. Ya vemos varias Claudia. Sorry. Claudia Hueso tiene la manita aquí levantada. Claudia Hueso. Hello, my name is Claudia Hueso. Hi, my name is Ernesto Calles. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Calles. Excellent job. You did it great. Now, another two volunteers. Okay, Fernando. I have Fernando y Ramos. Alguien está como Ramos y Fernando. Hello, my name is Raúl Ramos. Hi, my name is Fernando Pérez. It's nice to meet you, Fernando. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Pérez. Okay, excellent job. Well done. Okay, so I see that you did a very nice job here and you can continue practicing this in the platform. Pueden revisar en la plataforma las conversaciones, pueden darle play, pausar, repetir después de que hayan escuchado. Han hecho un excelente trabajo ahora con la pronunciación. So, congratulations to all of you. And, well, do you have any questions so far? No? Okay. Hasta ahorita hemos aprendido a presentarnos, right, a nosotros. Tenemos first name, cuando se refiere a first name, es su primer nombre. Last name significa apellido. Es otra cosa que aprendimos ahora, ¿verdad? First name, last name. Okay, so we practiced the conversation. It's nice to meet you. And we have some greetings here. And I'm going to share the screen with you so you can have more vocabulary. Okay, this is what we have been doing here. It's nice to meet you. Okay, this is what we practice today. It's nice to meet you. When you meet someone for the first time, you say, it's nice to meet you. Okay, then we have greetings. Okay, saludos, that's greetings. Meeting someone for the first time, cuando conocemos a alguien por primera vez, lo más común es nice to meet you. Y usted puede responder así como lo hemos practicado, nice to meet you too. Es un gusto conocerte también. Puede también contestar de diferente forma. Vamos a ampliar el vocabulario. Podemos decir, it's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. I'm pleased to meet you. Estoy complacida de conocerte. Glad to meet you. Si usted dice glad to meet you, está diciendo encantado o encantada de conocerte. Son diferentes maneras de contestar. So we can repeat. Let's practice pronunciation. Let's repeat. Nice to meet you.
Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. I'm pleased to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Okay. There are different ways to say hello. Tenemos diferentes maneras de decir hola. Okay. So you can say hi and you can say hello. ¿Cuál es la diferencia? Hi is like more informal. Okay. Preguntas, Roger, Vladimir. No, solo para decir que hi era para más como personas, para más amigos. Y hello es como uno más formal. Excellent. Ajá, that's the difference. Thank you so much. So, usted puede decir hi, como dice Vladimir, a los amigos, ¿verdad? Hi es como un saludo informal entre amigos. Hello es más formal. You can say hello. Now, you can say good morning también, para, es una forma de saludar, de decir hola, es good morning, si ve a la persona en la mañana, good morning. O you can say good afternoon, good evening. And you can ask the person, how are you? How's everything? How are you doing? So different vocabulary. When you say good morning, yeah, you know, it's buenos días. Good afternoon, es en la tarde, yeah, buenas tardes. Good evening, es en la tarde, en la noche. Se puede decir good evening, en la tarde, en la noche. Okay, when you say, how are you? ¿Cómo estás? How's everything? ¿Cómo está todo? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? So, diferentes maneras. ¿Cómo puede responder? Okay, you can say, I'm fine, thank you. I'm okay, thank you. Estoy bien. Bien, gracias. Good, thank you. You can say, pretty good, thank you. Okay, en este caso, el pretty no significa bonito, no significa bonita. Es pretty good, es bastante bien. Pretty good, thank you. Or you can say terrific, thank you. When you say terrific, es similar a decir fantástico, genial, terrific. O puede decir not so bad. Si le preguntan how are you, how's everything, how are you doing? Not so bad, no tan mal. No estoy bien, no estoy mal, not so bad. Or you can say so-so, es más o menos. Y usted puede devolver la pregunta. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo estás tú? How about you? You can say, how about you? Esto se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. So, no es necesario que escriban todo. Tal vez si quieren algún significado o alguna palabra nueva, la pueden anotar por ahí. Pero todas estas presentaciones yo se las mando al grupo de WhatsApp para que ustedes las tengan en su teléfono o en la computadora. All right, let's practice pronunciation. Let's repeat. Hi. Hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Evening. How are you? Evening. How are you? How are you? How's everything? How's everything? How are you doing? How are you doing? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm okay, thank you. I'm okay. I am. Thank you. Good, thank you. Good, thank you. Good, thank you. Pretty good, thank you. Thank you. Terrific, thank you. Thank you. Not so bad. Thank you. Not so bad. Terrific, thank you. So, so how about you? Not so bad. How about you? Okay. So, a partir de mañana vamos a practicar todo esto que está aquí. El saludo será good evening.
Esther, good evening. Esther, buenas tardes, buenas noches, good evening. Okay, how are you? How is everything? Vamos a preguntar, how are you? How's everything? How are you doing? Espero escuchar diferentes respuestas, todas esas diferentes respuestas. Okay. Ways to say goodbye. Bye. Para despedirnos, podemos decir bye bye, goodbye, bye. Bye. O podemos decir see you later, si es que vamos a ver a la persona más tarde. So you can say see you later, te veo más tarde. Te veo mañana, see you tomorrow. Take care, cuídate, se cuida, cuídate, es take care. Y podemos decir good night, ¿ok? Good night es para despedirse por la noche, ¿ok? Cuando usted llega a una casa y quiere saludar, no va a decir good night. So, dice good evening. El good night es como decir bye bye por la noche, ¿ok? Good night. Okay, questions? No questions? No hay preguntas acá? No. Vamos, next topic is possessive. Possessive adjectives. What are possessive adjectives? Do you have any idea? Possessive? Yes. Mine. Mine. Excellent. Yours. Yours. Ours. His. His. Her. Her. Okay, Roger. Roger, do you want to say something? No logro escuchar bien porque hay interferencia de otro micrófono. Ok, ¿quería decirnos algo, Roger? Yes. Anteriormente quería hacer la pregunta de hi, hello, pero ya la habían, ya le habían dado respuesta, entonces hago caso omiso. Quedó la manita ahí. Ajá, sí, correcto. Ok, ok. Ahí gracias. Quedó, entonces, all right. Vamos a bajarlo para no... Ok, possessive es lo que ya decían por ahí, my, his, her. ¿Qué más saben de estos possessive adjectives? ¿Qué más? Me dicen my, his, her. Cada. There. Hola, una Hola, pregunta. Roger. Sí. En el caso de los pronombres posesivos, esos tienen que ir ligados al verbo, a los, ¿cómo dijera? En el caso de I, sería me. My, ajá, my. Uh-huh. En el caso de you, sería your. Yeah. En el caso de he, él, sería his. Yes. En el caso de she, ella, sería her. Her. Uh-huh. Y lo que tengo un poco de, y perdón por la ignorancia, es no, I, you, he, she, esos son pronombres. Ajá, digamos que va entrelazado en el sentido que si yo me refiero a algo que es mío, decimos el pronombre personal que ocupo para mí es I, ¿verdad? Ese es el pronombre personal. Ahora, si yo quiero referirme a algo que me pertenece, algo que es mío, digo my, ¿verdad? Esto es, creo que es lo que vieron ya en la, ¿cómo se llama? En la plataforma, les voy a explicar acá. En la plataforma se les mostraba, voy a escribir acá, el pronombre personal I, significa yo. El posesivo sería my. Luego vimos el pronombre personal you. El posesivo sería your con R, ¿verdad?
Your. Ok. Ahora, el pronombre personal he significa él. El possessive adjective, si yo me refiero a esto, es his. Ahora, el pronombre personal she significa ella. El possessive her. Adjective es her. ¿Cómo, si yo quiero referirme a algo que es mío? Yo digo my, ok, como yo quiero decir, mi computadora es vieja, my computer, computer is old, ok, estoy diciendo mi computadora es vieja. Ahora, yo les quiero decir el your significa algo tuyo y también significa ustedes. El your tiene dos significados. El you, you significa tú y significa ustedes. Como possessive adjective es algo tuyo o de ustedes. ¿Ok? Si yo quiero decir que su clase de ustedes, ¿verdad? El possessive es algo de ustedes. Su clase inicia a las 8. Entonces yo digo, your class starts at 8, ¿verdad? Su clase inicia a las 8. Ok, aquí, si yo me refiero a algo que le pertenece a la persona él, ok, si yo me refiero a algo que le pertenece a él, entonces yo voy a usar el possessive his. Por ejemplo, yo quiero decir, tengo un amigo. Yo digo, yo tengo un amigo. I have, el verbo have es tener. I have a friend. Ok, tengo un amigo. Su nombre es Alberto. Entonces yo digo, el su de él, para referirme a algo que le pertenece a él, voy a usar his. His name is Albert. Ok, su nombre de él. Entonces el his es el su de él, ¿verdad? O puedo decir, mi padre tiene un carro. Ahora yo quiero decir, su carro es viejo. El carro de él es viejo. Entonces yo digo, his car is old. Ese es el su para él. Ahora, el su para ella se dice her. Ajá. Her. Yo quiero decir, su nombre es Damaris. Entonces digo her name. Her name is Damaris. Ok, so el his es el su de él. Y her es el su de ella. Cuando ustedes ven el video luego en la plataforma, se les sugiere que hagan un ejercicio utilizando esos possessive adjectives. Ok, usted puede tener, decir, yo tengo, I have a sister, tengo una hermana, I have a sister. Ahora yo quiero decir, su nombre es Cindy. Voy a decir, her name is Cindy. Ok, es el su de ella. Ahora tengo un hermano, su nombre es Frank. I have a brother. El su de él, lo voy a ocupar aquí. El su de él es his. Su nombre is Fran. Ok, I have a brother. His name is Frank. Y así es como nos funcionan estos possessive adjectives. Do you have a question about this? Questions? No questions?
Okay, that's what you saw on the video. Esto es lo que tienen en el video. Ay, que se me hicieron. Okay, let me share the screen. And this is this particular exercise. Okay, esto es lo que tienen aquí donde dice possessive, my, your, his, and her. That's possessive adjectives. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation, and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, and that's the way that you can practice this topic. Lo pueden practicar haciendo oraciones en su cuaderno. Okay, no sé si les quedó alguna pregunta sobre este tema. Okay, acuérdense, luego de que ven esto, ya vimos esto, vimos my name is Jennifer Miller, ya estudiamos los possessive. Ahora ustedes pueden hacer el knowledge check. Okay, aquí dice instructions, use the possessive, vamos a usar possessive my, your, his or her para completar los espacios en blanco. Por ejemplo, acá la primera dice, hello, what's your name? Y dice, hey. Te falta aquí, name is Antonio. Hello, what's your name? Y la persona contesta, hi, name is Antonio. My ok, entonces usted dice, ahí falta el my, yo lo vengo y lo pongo aquí, my. Ok, y luego ustedes cuando terminen este ejercicio hacen enviar la respuesta. Ok, aquí ustedes ven, está bien la primera, estas no las he hecho, entonces me sale mala. Es facilísimo, así es que esperaría yo que mañana completen esto. El siguiente tema, vamos a ver, bueno, este es el knowledge check que les estoy mostrando ahorita, del alfabeto. Si pueden practicar en advance el alfabeto para mañana estaría bien. Okay. Spelling name, vamos a estar practicando el alfabeto, vamos a hacer deletreo. Si lo pueden practicar mañana en un ratito que tengan libre, sería excelente. Y si no, no se preocupe, lo practicamos en clase. Ok. Ya es casi tiempo de terminar y tengo que conectarme a otra meeting. Ha sido un placer conocerlos a todos. Espero verlos mañana todos.
Ya los conté, son 27. 27. Así que espero que finalicen todos. Ya empezaron, ya se metieron en esto. Ahora terminen. Esto les va a ayudar y les va a servir bastante para abrir puertas, ¿verdad? No, los veo mañana. Traten de hacer los ejercicios. Vean ahí en la plataforma qué es lo que va y cualquier pregunta, para eso estamos a la orden para ayudarles, ¿ok? Ok. Ok, gracias. Gracias. See you later. Take care.